Buenas noches. Lo cierto es que preveíamos un partido que iba a ser muy exigente desde el punto de vista físico, tanto en el aspecto defensivo, para defender sus unos contra uno, su rebote. Son grandes reboteadores de ataque, juegan contraataque. Como desde el punto de vista ofensivo, para ser capaces de realizar nuestro juego, ¿no? Porque ellos son un equipo que son muy, muy, muy agresivos en las líneas de pase, negando los manos a manos. Y yo creo que entramos en el partido un poco tarde. El inicio del partido, yo creo que claramente Andorra impuso el juego al que quería jugar. Estuvieron muy acertados, nosotros fallones. Creo que es algo que solventamos un poquito en el segundo cuarto, pero yo creo que sin duda los dos primeros cuartos el claro vencedor fue el equipo visitante. Creo que en el tercer y cuarto cuarto, sin embargo, pues fuimos capaces de subir ese nivel físico, adaptarnos a lo que el partido pedía en ambos aros y bueno, pues en estos partidos de tantos picos y pequeñas ventajas, bueno, pues que acaban siendo como un thriller, siempre os digo lo mismo, pues al final nosotros fuimos capaces de coger la escapada buena, estar más acertados al final y que el partido cayese de nuestro lado. ¿Preguntas? Bueno, pues yo creo que ellos han sido muy intensos también, muy intensos, han sido muy exigentes en todos los aspectos del juego. Es un equipo intenso por naturaleza, ¿no? Y bueno, pues que digan eso a nosotros, pues es un piropo, lo agradezco. ¿Más preguntas? Bueno, eso es una coña que tenemos Ivón y yo, que pertenece a nuestra relación personal y bueno, me imagino que lo diría en tono jocoso porque tenemos una muy buena relación y lo cierto es que en los últimos partidos, menos el año pasado que nos ganó por muy poco, me parece que casi por 20 en Andorra, pues las victorias del Obradoiro contra sus equipos han sido por poco, pero bueno, yo creo que eso es una anécdota entre Ivón y yo. ¿Más preguntas? La penetración de Serafín, nos ha faltado 12 segundos. Para dibujar la plantilla hay varias salidas. ¿Qué opción era? ¿Era la primera de la que...? Era una de las opciones, sí. Era una de las opciones. Pero yo creo que el gran mérito es la finalización de Chris, porque aunque somos capaces de generar la ventaja que buscábamos, es una canasta muy difícil, muy difícil. El mérito, el 120% para Chris Elapovic por una finalización muy difícil. Ahora sí, particularmente me quedé con la sensación de que en los últimos 3 minutos, sobre todo del 68-69, el partido pierde un poco el orden táctico a la hora de pisar al margen. No, bueno, yo creo que es un partido tan trabado desde el punto de vista, o tan exigente desde el punto de vista táctico por la contención de ambos equipos, que yo creo que han trabajado muy bien en lo táctico, que luego al final en el resultado se acaban imponiendo otras acciones, ¿no? Hay una falta de un aclarado buscado tácticamente de Massenat contra Fletcher, que por desgracia para Andorra fallan los dos tiros libres, pero capturan el rebote de ataque. Nosotros metemos un triple muy importante de Chris tras un rebote de ataque y dos tiros fallados clarísimos de Blado, que dio la táctica. Entonces, más que ser algo deslavazado, cuando los equipos se imponen porque son capaces de contestar las primeras opciones, luego acaban apareciendo las otras. Pues ese balón suelto, que es un contraataque, una bandeja de Walker, el rebote que capturas que se convierte en un triple de Chris porque ellos están descolocados, un rebote de ataque de, bueno, pues con dos tiros libres fallados cuando la táctica te ha dado esa ventaja, que es que Massenat, que es un gran tirador de tiros libres, falla los dos. Es lo que tiene el juego, ¿no? Que es un juego. Era un poco uno de los puntos que teníais en cuenta para el partido.
lo del rebote ataque, hombre, prepararlo. Nosotros somos un equipo que rebotea muy bien en ataque, pero es que Andorra rebotea mejor que nosotros. Y esto es lo que dicen las estadísticas, ¿no? En porcentaje de rebote ofensivo. Es algo que llevamos haciendo muy bien toda la temporada. Y bueno, pues hoy pues también hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? Yo preferiría tener menos rebotes ofensivos y más canastas convertidas, pero bueno. Comentabas en la previa que Fletcher también tenía que seguir tirando situaciones liberadas y también en situaciones menos factibles, porque lo hacía muy bien. Yo estaba la razón nuevamente con 6 de 11 en triples, también importante supongo a nivel anímico para él. Sí, él es un jugador que no se desanima, es un jugador que trabaja igual cuando mete que cuando no mete. Os lo he dicho muchas veces, que es un trabajador incansable, repite, repite y tira y tira. Pues en ocasiones donde tiene más acierto y hay otros días que tiene menos. Hoy le ha tocado la de Cal, ¿no? Es la buena, la de Cal, y ha metido algunas acciones que yo os lo he dicho muchas veces, pueden parecer un poquito heterodoxas desde fuera, pero son acciones que él trabaja cada día hasta la saciedad. Y bueno, pues me alegro por él, una porque ha sido fundamental para que pudiéramos ganar, lógicamente, pero desde otro punto de vista porque el trabajo, al final, y el que es constante y trabaja y persiste y porfía, bueno, pues tiene recompensa.